calidad tumoral o cancro de mama. Pues, desde luego, desde Sunda Gifts llevamos mucho tiempo trabajando contra esta enfermedad y sobre todo trabajando na prevención secundaria, ¿no? Por eso pues, tenemos o nuestro programa de cribado detección precoz de cancro de mama, que como sabéis también pues, lleva 30 años de historia de éxito, siendo un programa ampliamente implantado en nuestra comunidad autónoma, que lleva pues, de alrededor de 3 millones de mamografías feitas en estos 30 años, tiene un porcentaje de adherencia de más de 80% de las personas que son citadas. O más importante, le va detectados más de 11.000 cancros en estos últimos años, ¿no? Bueno, aprovechando que está aquí con la Sanidad de Salud Pública, quiero agradecer el trabajo que de la Dirección de Sanidad de Salud Pública se fai no cribado de cancro de mama, como decía, pues en programa poblacional, como comentaba antes. Esto quiere decir que un programa no que tenemos una base de datos todas las mujeres galegas según los requisitos, un programa no que se invita a las mujeres a participar, no que se fai un seguimiento de si participan o no, no que se fai también una evaluación de resultados, y también se fai esas rechamadas para garantir que las mujeres acuden, insistir las que no acuden, bueno, todo que yo creo que todas esas mujeres galegas de más de 50 años conocen perfectamente porque a esas mujeres se dedica este grupo de profesionales que, como decía, quiero agradecer ese enorme esfuerzo que fan pues, para que el programa galego esté en un momento en el que está. Y todo esto también es cierto que la esperanza de vida aumenta la esperanza de vida, aumenta la calidad de vida de las mujeres que galegas, esto fai necesario ampliar este programa de detección precoz, ¿no? esa prevención secundaria. Esto no lo decimos nos, o ten dito a propia Unión Europea. Nos tuvimos la suerte de estar en el Parlamento Europeo con Carmen ahí en el mes de diciembre, cuando se asignó el documento de cribado europeo nuevo, que entre otras cosas pues, recomienda ampliar a edad de edad para hacer las pruebas de cribado, en este caso concreto do cancro de mama, ¿no? Esto fue, como digo, en diciembre. No mes de Xaneiro, el presidente de Asunta anunció públicamente que Galicia se incorporaba a ese incremento de edad, y hoy precisamente estamos aquí en Alberto Valdeorras porque hoy se vais a hacer la primera mamografía de cribado a una mujer de más de 70 años, ¿no? En este caso, una mujer de casi 74 largos, o sea, a punto de cumplir los 75, que se incorpora, como digo, en esta ampliación de edad que estamos a hacer, que como digo, se anunció un mes de febrero, que ahora pues iniciamos. Iniciamos hoy en Alberto Valdeorras, y la verdad es que esperamos que tanto en septiembre como octubre se pueda extender a todas las áreas sanitarias. Bueno, quiero agradecer el trabajo, en primer lugar, de nuevo, de la Dirección de Salud Pública, porque esto significa, a nuestras cuentas falan un incremento de en torno a 100.000 mujeres más que se incorporan a este cribado, en torno a un 25% más las mujeres que ya teníamos incluidas. También vamos a hacer un esfuerzo no para ir incrementando a nuestras años, sino para incorporar a todas aquellas que ya tenían 74. O lógico probablemente hubiera sido ir aumentando cada año, ¿no? 71, 72, 73. O alternativa que nos escogimos finalmente fue irnos a las que cumplían niñas a 74, ir llamándose hasta llegar a estos 70. ¿No? Eso, como digo, es la opción por la que apostamos, y por eso si tenemos mujeres aquí que ya tienen esos 74 años y que así incorporamos en un programa de cribado. Para llevar a cabo este programa de cribado, como decía, hay un importante esfuerzo de la unidad central, que está en la Delegación Territorial de La Coruña, y agradecer el trabajo que están a hacer o que llevan haciendo estos meses para incorporarlos. También agradecer o trabajo pues, las unidades de exploración. Vamos a incrementar unidades de exploración del programa en Santiago, Coruña y Vigo, por el número de habitantes que hay, de mujeres de más de 70 años, muy importante. Y también las unidades que no son estas tres, vamos a aumentar horario de trabajo para incorporar estas mujeres adicionales que incorporamos al programa. Entonces, bueno, pues también agradecer el trabajo tanto de esas unidades específicas de exploración mamaria, como en el caso, por ejemplo, de Valdeorras, agradecer el trabajo de la propia unidad de diagnóstico por la imagen del hospital, que vais a hacer ese esfuerzo por incorporar a estas mujeres de más de 70 años, ¿no? También agradecer, por supuesto, a los radiólogos que participan en el programa de cribado. Como saben, el grupo de radiólogos específico que tienen que hacer un número de mamografías su ano, creo que son más de 5.000 años que tienen que informar para formar parte del programa, y bueno, pues el trabajo de estos radiólogos vais a ver incrementado porque efectivamente el número de mujeres, como digo, se incrementa un 25%, ¿no? Y luego también pues, va a haber un incremento
desas unidades, decía, de técnicos de diagnóstico pola imaxe que se incorporan, e tamén de personal administrativo, neste caso, na unidade central, por todo o que ten que ver co chamamento das mulleres, como decía, ese seguimento de se acuden ou non acuden, e tamén o seguimento dos resultados. En definitiva, como digo, bueno, sobre un programa de éxito, como é o programa galego de detección de cáncer de mama, damos este paso, aumentamos un 25% para incorporar, como digo, estas mulleres que cumplen 70 anos ou que se os cumpliron, bueno, pues intentar que nos vindeiros meses estén todos incorporados a este programa.